pasemos a lo interesante de este sitio y la razón principal por la que vine fue para investigar qué tan verdadero puede ser que la figura que se vio en un video que fue grabado aquí era de una persona. Pues ya estamos en la parte de la presa donde está el agua. Esta es la parte que reconstruyeron. Voy por este puentecito. Chequen la altura. Es muy alto. Este es casi el máximo de nivel de esta presa. Todavía la pared se eleva como unos 5 metros. Pues allá al fondo se ve la cabaña que grabé en el video, tal vez lo vieron. Bueno, se dice que aquí espantan, amigos, en esta presa. De hecho, les digo, este video me lo pasó un amigo de aquí del Terrero Sur. Fue grabado también por una persona de aquí. Amigos, ya le encontré el video. Ahorita se los voy a mostrar. Es que no lo había descargado. Este es el video que les comento. Se logró captar una silueta en esta presa, en esta cortina, exactamente en este sitio donde yo estoy. Ahí están los niños. Creo que fue muy rápido, pero aquí se puede observar. Mire, esta es la silueta que se observó, los niños, la parte del agua que está en el puentecito que acabo de pasar yo, y la silueta está del otro lado. Pero bueno, mire, parece que se avienta. Vamos a regresar el video. Ahí parece que se avienta la persona al agua. Pues ya me dio miedo de solo ver ese video, porque estoy exactamente en este sitio. Los niños venían caminando por esta parte. Como pueden observar, ahí está el puente. La silueta se alcanza a apreciar en esta parte. El detalle aquí es que, bueno, la persona que lo grabó no se explica cómo fue que esa persona desapareció. Por eso es como el misterio. Es una aparición, de hecho. Porque, miren, vamos a caminar hacia acá. Vamos a ir caminando al punto donde estaba esa persona, supuestamente. Como pueden ver, no hay otra cosa más que subirte por aquí o aventarte el salto aquí. Como pueden ver, es pura agua. No hay forma de que esa persona haya pasado desapercibida. Ustedes pueden ver, solo que haya escalado, pero se hubiera visto en el video. Lo más probable fue que se haya aventado, pero eso no sucedió, claro, porque si no estuviera nadando ahí cuando la persona subió hasta la cima. De hecho, para comentarles que la persona ni siquiera se dio cuenta de que aquí o en el video cuando estaba grabando se vio esa silueta, sino que ya lo vio cuando estaba en su casa. Y pues bien, amigos, vamos a hacer una reconstrucción del video. Por aquí iban los niños, iban caminando. Su papá iba grabando cuando hizo esto, pues. Apareció la silueta aquí, que se dio rápidamente la vuelta y como que se echó un salto.
Como pueden observar, pues la silueta no pudo haber escalado. Es imposible, se hubiera visto, obviamente. Tampoco pudo haber echado a haberse echado a nadar, porque se hubiera escuchado el chapoteadero del agua. Entonces, pues les dejo este pequeño video y saquen sus conclusiones. Yo digo que sí, fue algo paranormal. Fue una entidad, pues porque en este sitio se han ahogado muchas personas, o algunas. No tengo conocimiento de cuántas. Pero pues dicen que sí, sí hay apariciones, y esta es una que afortunadamente lo pudo grabar este amigo de aquí del Terrero Sur. Ruta de escape que pudo haber para esta persona hubiera sido por esta parte de la cortina, ya que esta es un poco difícil de escalar, y para acá pues ya no hay nada, no hay ni siquiera en dónde pararte. Como pueden ver, espero que les haya gustado este video, amigos. Coméntenme qué piensan sobre este video. La verdad, pues no ha sido modificado, no ha sido alterado como lo hacen otros amigos que se dedican a esto de lo paranormal, que hacen unos teatros. Sin duda alguna, me encanta pues comprobar las cosas, visitar para saber realmente si fue algo pues cotidiano, una persona que haya pasado o así. Pero pues en este caso me parece algo extraño. Yo creo que sí fue una entidad fantasmal, es muy obvio. Yo creo que es imposible que alguien haya desaparecido en este pequeño, como de 2-4 metros cuadrados, ¿no? De 2 metros cuadrados, y no creo que se haya sumergido al fondo del agua, de la presa. Mi propia conclusión, yo creo que fue la entidad de una persona que se ahogó aquí, la que fue grabada. Este video fue grabado aproximadamente a la 1 de la tarde. Es algo pues fuera de lo común, ¿no? Como pensarlo, porque normalmente en la noche es cuando supuestamente hay más aparición. Voy a grabar un poquito aquí, ojalá y pueda ver algo en el video, si pueda aparecer algo. La parte donde desaparece este ente, prácticamente imposible. Y nadar, no se diga, te puedes ahogar. La única forma de subir es por este sitio. Es imposible subir en otra parte, a solo que vayas a nadar hasta las orillas, pero es demasiado, te cansas, es imposible. Pues bien, amigos, aquí está la cabaña abandonada que les había hecho el video anterior. Ahí exactamente está, en el Terrero Sur. Para un amigo que me preguntaba que dónde estaba exactamente, está en el Terrero Sur, a un costado de la presa San Carlos. Pues bien, amigos, he decidido quedarme hasta que anochezca aquí, hasta que se oscurezca un poco, para ver si me espanta. Bueno, pues espero que no me vayan a espantar descalabrándome o algo así, o aventándome al agua. Que honestamente pues está muy hondo aquí, son como unos 30 metros, yo creo, 20 metros de agua.
Pues bien, mis amigos, lo único que pude conseguir fue espinarme todo. Se puede observar aquí, de las manos y de los pies, ando todo espinado. No sé ni por dónde me metí. Solo me acuerdo que crucé unas, como unas plantas, pero no eran nopales. Y ahorita pues ya traigo comezón en todos los pies. Y en las manos no se diga. Ahí ya no me veo, amigos, pero seguimos aquí. No hemos logrado grabar nada. Escuché un ruido allá arriba, pero fue como un sonido de una lata. Pues no he grabado nada, estoy tranquilo. Se ve todo tranquilo. Bien, vamos a continuar, amigos. Vamos a subir acá donde hay más luz. Es donde está la claridad. Aquí ya me veo. Como les comento, ando todo espinado. Ya descubrí cómo me espiné. Con estas ramas avientan este tipo de vainillas que tienen muchas espinas. Y fue como por aquí pasé. Fue como me llené de puras ramas de esas, de todas las piernas.